¿Qué onda? ¿Cómo están? Gente cool, gente bonita. Vamos a continuar en Resident Evil Village. Y la vez pasada nos quedábamos. A ver. ¿Se escucha, no? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí. Ok. ¿Qué pasó? Nos quedábamos la última vez adentro del castillo Dimitrescu. ¿Qué nos quedábamos haciendo? Pues yo me puse a jugar en, aquí en ¿cómo se llama? No fuera del directo. Y esta mierda. A ver, ahora sí. Yo me puse a jugar fuera de directo y adelanté una que otra cosita. Veamos. Para entrar en contexto. Bendito a estas madres. Hola, Yojimbo. Vení. Venga, vení. Ándate la mierda, pues. Vení. Ese perro. Vení. A ver. Vení, hijo de puta. Yojimbo. Vení. Shh, ey. Ya vengo. Yo me quedaba la última vez acá. Vendí cosas, compré una que otra y estaba viendo no sé cómo, pero hay gente que gira. Amigo. Yo y mi ignorancia. Mira lo que puede hacer, yo no sabía. Clases 101 de cómo optimizar tu espacio. Ah, bueno, les enseñaba que tengo casi todo, pero hay cositas que no sé qué onda. Definitivamente aquí no sé qué es lo que tengo que buscar, porque busqué por todos lados. Aquí también busqué por todos lados y no encontré nada. Y aquí también busqué por todos lados y no encontré nada. O sea, no sé. Y ya encontré en realidad todas las cosas que necesitaba, todas las máscaras. Ya abrí la puerta, ya puedo pasar por ahí. Y Doña Nalgas, que está ahí al fondo, ya no me va a hacer nada. Además, no voy a mentir, he estado jugando una partida aparte para medio adelantar un poquito y saber qué es lo que tengo que ir, qué cosas tengo que ir tomando y qué cosas no. Porque se me hace un poquito más fácil así, aunque los sustos siempre van a estar. El juego está bien pijudo, el juego está pijudísimo, no lo puedo negar. No le tenía no le había agarrado tanto gusto a un juego desde hace muchísimo tiempo. Pero mucho.
muchísimo, muchísimo tiempo, y Resident Evil ha venido a tener eso. Ok, antes de todo, quiero ahora sí. No. Toma. Okay. ¿Te quiere mambo? Mambo le vamos a dar, señora. Mosquerío perro.
Te gané, señora, te gané, te gané. Eso sí, terminé sin balas. Terminé sin balas. Y... pues ni modo. Ahí vamos ahorita. Ah, la pelea estuvo bonita. Ahora sé que hay ciertas cosas que debo y no debo hacer. Entonces, vamos a tener un poquito más de control en esto. Me quedé sin balas. Y en realidad, como aprendí a matar a Lady Dimitrescu y a no sé cuántos más, entonces avance, avance, puedo decir que avance. Supuestamente, no, aquí es donde está la otra cosa. Miren, a ustedes. He terminado el objeto que me fue encargado. Llévalo a casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por las ruinas y continúa luego por la aldea. Nada. Sé que hay un motivo para dejar todos estos cagaderos abiertos, o por lo menos abrirlos todos.
chatarra. Importante, chatarra. Hey, muchas gracias, 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 gracias. Oíme, ¿qué fue lo que hiciste ahorita? Que no me fijé, pero bueno, ya lo voy a ver. Porque como estoy... ¡Ah! Gracias por ese host. Gracias, gracias por ese host, mi estimado Carlos, ¿no? Flan 40, espero que te guste el Resident Evil. Y mírate, mírate, por aquí estamos nosotros haciendo malabares para que Ethan Winters pueda recuperar a su hijita, la Rosemary. ¡Abduzcan! El famoso Auron Play con su Abduzcan. Ah, no se puede regresar acá. Lo bueno es que no dejo nada. Bueno, sí, dejo un... Dejo un pozo. Necesito matarlos. Lo siento, fishy, fishy, fishy. Pero necesito matar los peces. No es nada personal contra ellos. What is this? ¿Es un juego de mapa abierto? No, no es mapa abierto. Resident Evil es bien lineal. Hasta cierto punto en el Resident Evil puedes ir regresando a ciertas zonas que quedan abiertas, pero el mapa en sí no es abierto. Hay una ruta. It's only a riddle if you don't know the answer. Eso se ve familiar. Ya había helada. A ver, no, no hay nada. Podemos seguir caminando tranquilamente hasta encontrar la salida.
bien. ¿Por qué cargo? Porque sé lo que viene. Jeje. En realidad por eso. No hay... Se me ha adelantado un poquito nomás. Bienvenido a esta sala de este jueguito, Resident Evil 8, o sea, Resident Evil Village. Espero que te guste. Municiones de francotirador. Aquí no hay que saber mucho, aquí en realidad solo hay que disparar y listo. Porque aquí hay un brother, allá hay otro. ¿Cuál nos interesa más? Obviamente que... Siéntese. Oye. Se me queda sentadito. Tenemos tiempo para usted, señor. Bien, fluido químico. What? Si las agarro en una partida, automáticamente en la partida siguiente no me salen. ¿Qué cosas? Eso no me lo sabía. Ok, recuerdo esta parte así. ¿Se puede quedar echado? No, ¿ah? No, usted no se puede quedar echado. Usted quiere que gaste dos balas. Trozo de metal. Fluido químico. Hola, señor. Chatarra. Ninguna de estas llaves. Bueno, veamos. Ok. Altar. Eso yo sin barba. What? Head. Gracias por ese canje. Roses. Don't say another word.
No. Puto payaso. La la. Ey, 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 ey. ¿Ve? Sí, es Harley. Harley Pavón. Gracias por ese follow, maldito perro. Lady Dimitrescu. Recuerdos de Vietnam. De Vietnam. Eso es el mero principio. Ok, si se fijan, todas las puertas que tienen candado por lo general tienen su insignia. Esta ya nalgueaste de la vampira culona. Sí, ya la nalgué. Hey Silver, ¿cómo estás, señor? Mira, si se fijan, todas estas puertas tienen una insignia, ¿va? Este tiene un halo y. Gracias por ese. Host. Host, ¿no? A ver, ¿qué es lo que es? El. Oh. Así es, el host. Gracias, tío Silver, por ese host. Entonces, tienen un halo y alas. Por lo general, conforme vaya avanzando, la llave esta que tengo, que es la llave del placer, esta es la llave alada, se va a ir. La llave se va a ir. Amo la alerta, dice. La llave se va a ir mejorando ella misma. Ahora vamos a volver a la Villa Candinga. Esta villa donde comencé a hacer todo el asunto de del juego. Y vamos a ir haciendo ciertas cositas que antes no podía hacerlas. Entre ellas voy a comprar balas. Yo sé, Silver, esa alerta en realidad es muy atrevida. Una alerta que deja muy pocas cosas a la imaginación. ¿Ya? Solo 7. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué pejo! Ok. Sí, porque la voy a ocupar. Y ustedes ya verán cómo la voy a utilizar. Fucking puerta que se cerró. Ok, vamos a agarrar cosita a vender. ¿Tengo ganzúa todavía? No, no tengo ganzúa. Ok.